millones, le va a dar parte de esos 500 millones a sus hijos. No, es otra cosa. Y lo va a manejar. Es otra cosa, es otra cosa. A ver, a ver. El trace es una cosa, el fideicomiso es una. ¿Qué hago? ¿Sigo creando Nepo? Nepo babies, sigo creando de los mismos boludos de los que tanto me quejo. O sea, yo entiendo que la gente dice, y la verdad que es un montón de plata, y la verdad que es esto, y la verdad que es lo otro. Pero sí. ¿Sabes también lo que conlleva eso? Por lo menos para mí, yo ya viví muchas cosas muy feas que no tendría que haber vivido. Ah, ¿ok? Sí. Y no tengo ganas, no tengo ganas de sentarme con un abogado, no tengo ganas de que me llame ningún abogado. No tengo ganas ni de que se me nombre con estas cuestiones. Pero déjame disentir en algo. Es muchísimo dinero. Sí, mis hijos quizás se lo merecen. Que tus hijos tengan plata no quiere decir que sean inútiles. Hay gente rica que trabaja y muy bien y es muy capaz. Digo, una cosa no va de la mano de la otra. Separemos esto. Yo siempre lo dije. Yo estoy hablando de un núcleo que conocí, que la realidad me pareció que fue muy vulgar. Que eran muy vulgares. Esto no quita de que no hayan personas que se lo hayan conseguido y que son admirables y que la manejan de 10. Yo estoy hablando de un grupo particular que obviamente que no se puede generalizar. Pero acá la pregunta es, ¿y vos querés formar parte de toda esta cosa? No, la verdad que no. ¿Recibieron algo tus hijos, independientemente de estos posibles 500 millones, recibieron algo tus hijos en concepto de adelanto de herencia? Jamás. O sea, hoy la herencia que tendrían es lo que puedas disponer vos, digamos, el sueldo de Victoria. O algún bien que hayas comprado. Mis hijos viven con lo que Victoria hace y estamos muy contentos y soy muy feliz y tengo una vida muy simple, muy linda, y ellos están contentos con eso. Y también saben muy bien que me conocen muy bien a mí, o sea, yo tengo mis opiniones muy fuertes y mis hijos son chicos que vos hablas, parece que tiene 10 años Napoleón, me cumple ahora, pero no parece de 10 años. O sea, las preguntas que te hace son de un chico de 15, es un homeschooling chico. O sea, no es que me viene a hablar de TikTok. Mi hijo ni siquiera te sabe lo que es TikTok. Entonces es como que... Victoria, capaz que no pero la pregunta, porque yo no me voy a llevar ningún juicio encima, yo no me voy a montar ningún juicio de nadie encima. Ajá. Y tampoco soy la vocera de él. Victoria, discúlpame este paréntesis, pero tiene que ver con el tema, ¿no? Cuando uno imagina a Garfunkel o a sus hijos o a vos en la pobreza, cuesta entenderlo, digo, la escarapela esa, ¿no? Pero el dije que le ganaste a Madonna. Yo no me considero que esté en una situación de pobreza. Creo que la verdad me ha ido muy bien con mi compañía Pachamama, que estoy muy orgullosa. Y la plata que gané, te la cuento, no tengo ningún problema porque soy un libro abierto, presento. Pero el prendedor de Vita que le ganaste que a Madonna y los huevos Fabergé, ¿fueron un cuento? Eso. Yo no tengo una situación de pobreza. Perdón. Pobreza es algo distinto. Está bien, el prendedor de Vita y los huevos Fabergé, ¿fueron un invento de algún trasnochado? ¿O algo de eso te quedó como para en un primer momento cambiarlo y poder costearte la vida ya? No, yo lo dije siempre. Yo me fui de la Argentina pensando que volvía la semana, ¿ok? Sí. Entonces lo único que hice es una valija para mis hijos y una valija para mí. Yo jamás pensé que no iba a poder volver a mi país. Entonces, ¿qué pasó después? Después pasaron muchas cosas que yo, la verdad... entre el dolor que tenía o la angustia que tenía o la depresión que se estaba transformando en una depresión grande... más mis hijos que eran dos bebés, más un Matías deprimido y todo un quilombo alrededor y un cancelamiento. Imagínate que todo lo que haya pasado durante esas dos semanas, que primero aparte la casa nunca quedó sola. O sea, y también hay otras cosas que tienen que entender. La gran mayoría de todas las cosas lo pidió la justicia y a la justicia se le ha dado absolutamente todo lo que se ha pedido. Entonces, yo no sé muy bien qué es lo que pasó después. Yo lo único que sé es que soy la única que se quedó trabajando y manteniendo a mi familia y tratando de salir adelante, porque si no, me la llevaba puesta de sombrero. Esa es la verdad. Sí, Ventura. Perdón. Yo ayer en el cierre del programa, a propósito de la presencia del doctor Breuman, conté un pequeño cuentito. Y ahora que tengo a Victoria. ¿Me estás metiendo en un bardo? No, porque vos hablás que no vas a atender. Recién llamadas telefónicas. Sí, por eso no puedo atender más el celular desde ese momento. Pero vos estás hablando del universo del poder judicial, ¿no? Que no vas a hablar con abogados. Pero hay otros poderes en este país. Por ejemplo, el poder ejecutivo. ¿No? Y yo tengo entendido, gracias por la enseñanza. Corregime,
que hace algún tiempo vos tenés línea directa con el presidente de la nación, con Javier Milei. Me encantaría. Yo tengo entendido que esta historia, a partir de tu, renovación de fe, al verte volcado al judaísmo, tengo entendido que estás profundizando esa etapa, digamos, de conversión religiosa y de espíritu que estás haciendo. Wow. Esto te había acercado a Milei. Yo tengo entendido que hubo comunicaciones ya entre ustedes, que hay promesas de encuentros y hasta una pregunta que tiene que ver con otra mujer que a lo mejor está apareciendo en la vida o en el parabrisas de Milei, que se llama Amalia González. Hay quienes dicen que mucha gente quisiera ver a Milei al lado tuyo por una cuestión de fe, por una cuestión de cercanía con el judaísmo. Y hay otra gente que elige a Amalia González porque fue un viejo berretín del presidente en su juventud que de alguna manera lo recrea hoy y que ha generado como, no sé si la palabra corresponde, pero como una especie de triángulo de sentimientos. Pero Banucci y Susito se disputan a Milei, entonces. Pero, ¿cómo? ¿Para Amalia de Susito? Claro, Amalia. Claro. Sí, sí, sí. Ok, bueno, perdón por eso. Yo te digo que es la versión que flota, sobre todo en las altas esferas del poder, porque hay muchas fichas que juegan en favor de Banucci y otras tantas en favor de Amalia. A ver, ¿qué dice Victoria Banucci a todo esto que trae Ventura? Ok, acaba. Yo sé que el señor Luis Ventura tiene información que, la verdad, Luis, chapó, yo no sé cómo hacés, pero acaba. Vamos por partes. ¿Por dónde empezar? Hay algo que dijiste que me llama la atención porque muy pocas personas lo saben, que es verdad. Vos podés ser conversa al judaísmo como lo soy yo, que hace 15 años que soy conversa al judaísmo, y puedes ir hasta un nivel más, que es seguir volviéndote a ser quizás con más profundidad ortodoxo, ¿no? Con Jabad y demás. Es cierto eso. Eso no lo sabe nadie, así que chapó por ti. Eso no lo sabe nadie, no sé de dónde lo sacaste, esa parte, porque empecé a reestudiar hace solamente 3 semanas atrás, así que chapó por eso. Esa información es totalmente verdadera. Y yo lo que creo de toda esta historia, y con el respeto que merece el señor presidente, con el respeto que merece la señora Susito González, yo creo que hay algo cómico que evidentemente quiere que esto pase. De ahí a que las situaciones pasen, me parece que también hay como muchas cosas en sí, el pero medio, ¿no? Victoria, la verdad que lo vi. Victoria, pero hay algo fundamental que sería tu predisposición a esto. Recién dijiste que te encantaría tener línea directa con Milei. ¿Qué parte? Eso fue como... Karina. Eso fue más como un chiste. Eso lo tiré más como un chiste. No. Suelo hacer bastantes chistes boludos a veces como ese, pero la realidad es que le tengo miedo. ¿A quién? ¿A Milei? ¿Cómo miedo? ¿Por qué? ¿A Milei? ¿Puedo decir la verdad? ¿A quién le tenés miedo? Yo soy una mujer que pasó... Bueno, sí, tengo miedo porque pasé por muchas situaciones en mi vida que, por ejemplo, cuando estás cerca del poder, la verdad es que ves situaciones que son realmente muy fuertes y yo he quedado muy marcada. Pero te seduce como hombre. Justamente, Victoria, lo que vos estás diciendo... Justamente lo que estás diciendo es lo que te genera cierta supremacía en la situación, porque al lado del presidente quieren mujeres que a lo mejor no se interesen tanto por el poder. ¿Qué significa? Sobre todo Karina, la hermana de Milei, no quiere alguien que participe en decisiones, en gestos, en cercanías, y a lo mejor ven a Amalia con otra proyección, otra personalidad, y a lo mejor puede ver en ella algún riesgo. Eso justamente es lo que está resolviendo hoy el presidente Milei, aunque vos decís que no te comunicás, yo tengo entendido que sí. Pero bueno, es un tema de desmentida. ¿Pero hablas o no hablas con el presidente? No. ¿Pero no hablaste a través de un rabino? Pero ni por mensajes, ni a través de alguna persona. Un rabino en Miami. Un rabino en Miami. ¿Y qué opinas de Milei, Victoria? ¿Te parece un hombre atractivo? Que tiene una peluca alucinante. Es lo único que te puedo decir. Una peluca alucinante. No me parece... Arrancamos bien, porque
ya digas que te encanta su pelo, ya es un montón, ¿o no? Igual conociéndola a Victoria, y la conozco desde hace muchos años, gracias a Dios, digo, cuando se quiere escapar por la tangente, hace estos chistes. Sí. Conociéndote, Vicky, sos de escaparte por la tangente. Yo no les puedo mentir a ustedes. Esto es autenticidad al 100%. Pero lo que me pasa es muy raro, porque no tengo miedo de... Ahí va de vuelta la palabra miedo. ¿Les queda claro, guys? Tengo miedo. O sea, a mí me da miedo ser puteada por cagada de otros. Pero, o sea, que no digo que está haciendo cagada, pero Victoria, ni nada. Victoria, el señor quizás no... está haciendo las cosas bien. Y no tengo ganas que me pregunten acerca de la política de él, porque me asusta. Si digo A, la gente me putea. Si digo B, la gente me putea. Porque igual tampoco hay cosa que venga bien. Entonces no tengo ganas. Vicky, ¿vos no tuviste algo que ver en ese evento que fue en Miami? Creo que en una sinagoga. Sí. Donde... Sí. Embajador de la luz. Claro, vos hiciste como una especie de conexión para que Milei esté presente ahí. Y no sé si vos también... No, iba a ser presente. En el catering, Estaba encargada del catering. Sí, que by the way, catering kosher, quiero que sepan que es bastante complicado de hacer. Pero, no, la verdad que yo nunca pedí nada, yo nunca insinué nada, yo no puedo creer, realmente yo creo que acá, como está el judaísmo muy presente, porque él es, se expresa, ¿no es cierto?, y realmente se lo creo en ese sentido, me parece que es más, ¿no es cierto?, fuerzas de la comunidad diciendo serían claro, una linda pero pareja. Pero igual, ¿te da curiosidad conocerlo? A ver, conocer a personas yo creo que nunca está de más. Obviamente que hay presidentes que si me hubieses dicho tenés ganas de conocerlos, me hubiese ido corriendo. ¿A este te gustaría conocer? Por el apoyo a Israel, y la verdad que sí lo conocería, por el apoyo a Israel me mata, me gusta mucho que haya puesto... Pero decís lo conocería, ¿no te visitó en ninguno de sus viajes seguro? Porque los viajes que hizo estar a Estados Unidos fueron más por cuestiones personales. Peiné toda la peluca, lo dejé como loco, man. No, pregunto porque, a ver, fue fuera de agenda en muchos de los viajes, digamos. Perdón, se quedó, ¿me puedo animar un poco más? Animate, Ventura. Dale, Ventura. Prepárate, Victoria. Dale, me quiero animar un poco más. Y te dejo abierta la palabra. Vos decime la peor atrocidad que quieras, pero yo te voy a fondo con la información que yo manejo. Más allá de que hay un diálogo entre Victoria y el presidente Milei, yo tengo entendido que Victoria estaba en pelotas con respecto a la información. ¡Ay, qué susto! Con respecto a la información de Milei en el Colón con Amalia González al lado. Ah. Ella desconocía eso. Un buen día, metiéndose a internet, descubre una imagen donde está Amalia González en el Colón con el presidente. Yuyito. Y ahí tengo entendido que hubo un llamado para dejar clara la posición de una y de la otra. ¡Epa! ¿Cómo? ¿Pedido explicaciones? No. Pedido explicaciones no. Simplemente no sé quién llamó a quién, pero cuando se hablaron, hubo un pedido de aclaración a ver en qué lugar jugaba cada una. ¿Se entiende? Ok, ¿cuál era el rol? Sin quejas, sin enojo, sin nada. Pero sí, ¿yo de qué juego? Marcar la cancha se llama perfecto. Eso. Perfecto. Nada más, me guardo a silencio y no abro más la boca. Escuchamos, Victoria. Un quilombo. ¿Tenía que responder esta pregunta? Sí. No es pregunta. Es el cuentito mío. Es afirmación. Es un cuentito mío. Escúchame. Vos llamaste a Milei para decirle que si vos jugabas este partido era en exclusiva... Que no ibas la a bancarte. Te hey, yo, dude, ¿qué me estás haciendo? ¿Estás jugando con Yuyito, conmigo? ¿Estás jugando a los Yuyito? No la logro entender, ¿entendés? Yo no la logro entender. ¿Tú esta no historia logro de entender. Amor? Yo creo que si le ponen un micrófono van a decir, déjenme de joder con Victoria. Pero ya son muchas casualidades, Victoria. Él se separó de Fátima ahí en Miami en un viaje que nunca entendimos, que tal vez te vio a vos, digo, cuando se separaron. Fue raro, así de la noche a la mañana, estaba todo bien, y volvieron de Estados Unidos separados. Digo, ¿no apareciste ahí? No, yo te digo la verdad, yo ando buscando novio, eso es cierto. Ando buscando novio, es más, lo estoy manifestando aquí. Yo ya creo que me estoy yendo por las ramas, man. Yo estoy buscando novio, estoy buscando un algo, pero
no sé qué aguas tomar todavía, no sé por dónde navegar todavía. Pero estoy pensándolo. Vos crees en las señales, Vicky. Acabas de decir que hay algo cósmico que hizo que vos y Milei se crucen. Los huevos detrás, esto seguro, ¿eh? Bueno, me voy a ir rompiendo los huevos. Algo cósmico. Milei habla de la... Cuando uno dice la comu, sí. ¿Por qué no definimos la comu? Porque la comu, vos tenés la comu Miami, la comu de acá, la comu de Buenos Aires. Evidentemente hay alguien que está rompiendo la... No, pero pará, además, para. Vicky, hay un rabino que además me dicen que es una persona muy sabia, un rabino que tienen en común, del que está aprendiendo Milei en este ingreso, no a la religión judía, está estudiando cábala, digo porque muchos hasta publican Milei es judío, no, está interesado por la filosofía judía, que es interesantísimo, es distinto el lugar que ocupa dentro de la comunidad Victoria, pero hablas de algo cósmico que ocurrió para que se encuentren, que te gustaría conocerlo a Milei. Y él habla de las fuerzas del cielo. ¡Bingo! Claro. No, bueno, pará, boludo. Ahí estás tirando todos títulos que me estás haciendo torta. O sea, no, yo mañana aparezco en todos los diarios como que quiero conocer al Señor. Ah. No, pero sí... Bueno, espera, sí para la historia. Que la comunidad judía lo ve con buenos ojos. Igualmente también dijiste que hay presidentes a los que no te hubiese gustado conocer, pero no dijiste a este sí te gustaría conocerlo. Pero pará, te digo desde qué punto. No desde un punto de política, porque ese es un punto que en la Argentina, yo no sé por qué, será porque quedé quemada o será porque, no sé, pero es un no, ¿me entendés? Ahora, sí. Si me decís, señor, ¿podemos hablar de qué producto usa para su cabello o de qué, no sé, de cualquier otra cosa, de por qué soporta a Israel, que me encanta? Esas cosas sí, y aparte otras cosas que me interesarían saber. No te estoy cargando. No, por claro. Ejemplo, ¿qué es esto de tántrico? Del sexo tántrico. Te interesó. Te interesó el te sexo tántrico. Te metiste en un capítulo, querida. Es un cuento de nunca acabar. ¿Qué es? Sí. Ni siquiera lo vi. Ahí está. Ahí Bremer te hace la síntesis perfecta, sí. Entonces. ¿Qué es por el favor. Sexo tántrico? Es el cuento de nunca acabar. Exactamente. Genio. Eso. Qué poeta. Así tal cual. O sea, nunca para. Espera. Es agotador. Al menos que le digas, por favor, basta. Pará. Pero hay algo que no entiendo. Y esto se lo digo con respeto, se lo repreguntaría, no sabe los temas. Estos temas me reinteresan muchísimo más que cualquier otro. Y pregunta sería. Sí, claro. Pero sigue siempre duda. No, ¿cómo? ¿Cómo? Ay. Ah, bueno. No sabemos. Perdón, que la no mano sabemos. La para porque fue arquero. Claro. Sí. Estamos. Atacaba en Chacarita Junior. Claro, es tan filosófico, perdón, es tan filosófico como cualquier dogma. Digo, hay una preparación física y espiritual para poder estar vinculado y conectado sin un desgaste como es llegar al clímax. Claro, lo dije correcto, ¿no? Está perfecto. Mejor no se puede decir. De mis recuerdos de conductora de DA2. Victoria Vanucci, muchísimas gracias por este rato compartido. Esperamos, no sé, pronto volver a hablarnos. Cualquier cosa, si te invitan a Olivos. Sí, cuando aparezca la foto con Milei, hablamos. Claro, después te vamos a preguntar. ¿Qué te yo pareció? Creo que después si de esto. Explicó lo del sexo tántrico. Después de esto, de haber dicho que quiere hablar del sexo tántrico, viene el llamadito. Sí, ¿eh? Pero ya se conoce. Victoria, lo único que te voy a decir es que si el llamadito no viene ahora, listo, resignate. Claro, viene el llamadito. Para que no pise mal Argentina. O Yuyito cagándome a putear. Me dejaron como el culo. No, vení con la piedra. Vení con la piedra cuando vengas. Bueno, Victoria, un placer. Dos tiene dos, una de cada mano. Te mandamos un beso grandote, Victoria. Hasta la próxima vez que hablemos. Chao, hasta luego. Bye. Bueno, muy bien. Ahí está entonces. Estuvo picado.